Macarena, Esther y Danilo. A ver. Mira, se me presenta esta situación. Escuchen, ¿ah? Con mucha atención. ¿Qué desorden? ¿Cómo los podemos agrupar para que tengan una característica común? Ya sé, los podemos ordenar por colores. No, mejor los agrupamos por formas. A ver, mira, lo voy a hacer yo, pero con ayuda de ustedes, ¿de acuerdo? A ver, vayan pensando qué significarán estas letras. ¿Cómo las voy a agrupar? ¿Qué significarán las letras? Mis, ya sé. A ver, yo también. Yozabat. El color. Mis, por color. La R significa rojo, la A significa anaranjado y la B significa verde. Ya. Yeah. No, la A significa azul. Exacto, azul. Eso es lo que iba a decir. ¿Dónde está el anaranjado? Es muy que, bien. Que no sé si es rojo o anaranjado. Sí, no, sí. En realidad este rojo se ve medio anaranjado, ¿no? Mis, y el morado. Ya, eso es lo que vamos a ver. Miren, estamos clasificando acá, como dijo muy bien Yosabá, lo estamos clasificando por colores. Pero no todos los elementos tienen las características. Acá tenemos azul. Tenemos rojo, tenemos verde, estamos clasificando por colores. ¿Y qué va a pasar? Como alguien me preguntó por ahí. ¿Y el morado? ¿Qué pasa con el morado? No pertenece a ningún conjunto. ¿Por qué? Porque no cumple las características. No es ni rojo, ni azul, ni verde. ¿De acuerdo? Exacto. Muy bien, pasamos. Azul. Y además bien no había espacio. La felicitación bien gran, bien suena fuerte, ¿no? Muy bien, dice. Haz clic en el botón siguiente. A ver, ¿qué hacemos acá? Ahora vamos a agrupar por forma, dice. A ver, ¿qué significarán estas letras? ¿Cómo lo voy a clasificar? Ya sé, el rectángulo. Solamente Camila, a ver, vamos con Camila. Camila solamente, ya, Miss. Solo Camila, a ver, ya, Camila. ¿Sí, Miss? Ya, dime Camila, ¿cómo lo voy a clasificar? ¿Qué significa por forma. La C? Ya, ¿la C qué significaba? La C significa círculo, la T significa triángulo y la R significa rectángulo. Por ahí, está cerca, a ver. Pero mira, no hay muchos círculos, solamente hay uno. Mis, no es... Mis, José, la, mis, a ver, José. Es círculo, es cuadrado. Claro, José, ya, me contestó José. Cuadrado. Podría ser como dice Camilita, pero me di cuenta. No hay otros, ¿no? Solamente hay un círculo. Entonces, ahora, ¿cómo estoy clasificando? ¿Lo estoy clasificando por...? Ya no lo estoy... ¡Por forma! Por forma. Muy bien. Estamos viendo diferentes formas de clasificar, pero igual vamos acá, vamos a ver que tienen que cumplir las características. ¿Qué pasa si un elemento no cumple con las características? ¿Qué pasa? ¿Está mal? ¿Qué pasa? No pertenece al conjunto, no pertenece al conjunto. Excelente, muy bien, Joao. Esa es la respuesta. No pertenece a ningún conjunto. ¿Por qué? Porque no tiene las características, no es cuadrado, no es triángulo y no es rectángulo. Muy bien. Vamos acá, la siguiente actividad. Dice, arrastra cada elemento y completa el diagrama. Vamos a ver acá. Ahí, vino la felicitación un poquito tarde, ¿no? A ver, ¿cómo lo podríamos agrupar? Este de acá, ¿qué significará la B chica? La V significa verde y la T... Triángulo, la T triángulo. Ya, todos los verdes acá y acá todos los triángulos. Vamos a ver. Ahora, verde. Y el rectángulo, Miss, y el rectángulo no pertenece a ninguno. Este rectángulo, pero sí es verde. Ajá, sí. Acá sí todos pertenecen, pero vamos a ver dónde los colocamos. Acá está, ¿dónde lo colocamos? Mira. Ay, sí. Los triángulos acá, como me dijeron, los triángulos acá.
Pero miren lo que va a pasar con estos verdes. Hay un triángulo verde. Hay dos, ¿no? Los dos. Sí. Mira, ¿los puedo poner acá? ¿Por qué los puedo poner en el medio? Sí, porque pertenecen a triángulo y pertenecen a verde. Excelente. Pues irían para los dos, porque pertenece al color verde. Acuérdate que pertenece las dos cosas, como me dijeron, al color verde. Ahí vamos a ver, acá no quiere. Al color verde y también por la forma que es un triángulo. Tiene que ir acá. No puedo. Es que como es del verde y este nomás se puede quedar. No, sí se puede. Sí se puede. Ahí está. Ya. ¿Ya ves? Muy bien, ¿ves? Si no lo hubiera arrastrado, me hubiera salido otra cosa. Listo, hasta ahí nomás, porque la siguiente sí es de otra clase. Esa es de otra clase. A ver, vamos a dejar de compartir. Vamos a avanzar ahora sí. Saca tu cuaderno. Ay, no me quiere, a ver, dejar de compartir. No me quiere salir. Ahora sí. Vamos a sacar el cuaderno, vamos a trabajar lo siguiente, ¿ya? Título, vamos a poner representación de conjuntos, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar en el cuaderno. No te olvides que primero la fecha. Acá me olvidé de ponerle la fecha. O en la siguiente ya le puse. Acá le puse 22 de mayo, estamos el día de hoy. La fecha, vas a poner tu título también. ¿De acuerdo? Representación de conjuntos. Vamos a copiar esta pantalla, pero mira, no vas a copiar todos los dibujos porque te vas a demorar mucho. Me escogerás tres nomás, ya tres de acá y tres de acá. Vamos a ver que recordar, porque ya clase que está un poco sencilla, que ya se ha visto también en otros años. El conjunto es una agrupación de elementos que tienen una o más características comunes. Como vimos en el ejercicio que hemos estado haciendo en Santillana, la característica común primero era color. Después vimos que podíamos clasificar por forma, ¿ya? Puedes hacer otro tipo de clasificaciones con otras características. Por ejemplo, acá, mientras tú vas copiando, yo te voy explicando algunas cositas más, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver, primero quiero verlos si ya están copiando. Muy bien. Quiero verlos que estén trabajando. ¿Esa palabra de un conjunto es un grupo, eso se copia? Claro, tienes que copiar esto de acá. Un conjunto es una agrupación de elementos que tienen una o más características comunes. Punto, aparte. También vas a colocar esto. Los conjuntos se representan en diagrama de Venn. Estos son gráficos, esquemas, este es el diagrama de Venn, ¿ya? Y en llaves, acá están las llaves, en la parte de abajo. Los mismos elementos que tenemos acá arriba, los tenemos abajo. Lo que está cambiando es la forma de representar. Acá estamos utilizando el diagrama de Venn, y acá abajo estamos utilizando las llaves. Te decía que no me copies todo porque te vas a demorar. Copia, escógeme tres conjuntos de acá arriba y tres de acá abajo, ¿de acuerdo? Esta partecita de acá no lo vas a copiar, solamente lo vamos a tomar en cuenta. Te voy a ir diciendo mientras tú vas copiando. Mire, no te olvides, hay que tener en cuenta que un conjunto se forma agrupando elementos que tienen una o más... ¿No vamos a copiar las letras? Lo de acá no. Joao, tienes que estar atento. Esto lo de acá no. Pero lo de acá sí. ¿Ya? Les digo que escogen 13 conjuntos de acá y 3 de acá, para que lo hagan más rápido, ¿de acuerdo? A ver, les decía que tienen una o más características en común. Por ejemplo, quiero que vean acá este conjunto de los libros. ¿Qué características tienen en común? A ver, voy a preguntar. Ya, a ver, Esthercita, vamos a empezar desde arriba, con orden. Esther, ¿qué tendrán en común estos elementos? ¿Qué son, Esthercita? Cuadernos. Ya, cuadernos, ya, suponiendo que son cuadernos. A ver, ¿qué características tienen en común? El color. Bueno, no es en común, ¿no? No es en común, son diferentes colores. Pero podríamos... La forma. Muy bien, Esthercita, te diste cuenta. La forma, la característica que tienen en común es la forma, ¿ya? A ver, mira, quiero que tomes en cuenta lo siguiente. Los conjuntos se expresan con letras mayúsculas. Mira,
En la parte posterior de cada conjunto. Lo, este, lo escribimos en el... Lo de acá no, lo de acá no. Esto que está a la derecha no, pero esto lo de la izquierda sí. Esto también, la definición también, ¿ya? A ver, no te olvides que la letra mayúscula es el nombre del conjunto, ¿ya? Es mayúscula. Siempre afuera vas a encontrar mayúscula. Nunca vas a encontrar minúscula. Pero los elementos, los que van adentro, ahí sí tienes que poner en minúscula, ¿de acuerdo? ¿Puedo poner la plataforma Cubicol para lo podamos copiar? No, porque no lo he puesto en Cubicol. Tienes que copiarlo ahorita. Tienes que copiarlo ahorita, ¿ya, Renatito? Ya, les decía que acá tienes que hacerlo en minúscula. Cuando ese elemento va en minúscula, mira. La C, la D, la B están en minúscula. Pero cuando es el nombre del conjunto, tiene que ser mayúscula. ¿Ya? Tiene que ser mayúscula, no te olvides. Ese son el es el nombre del conjunto. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta. Para separar los elementos en las llaves, utilizamos punto y coma. Mira, siempre utilizamos punto y coma para separar los elementos. No te olvides de este detalle. Utilizamos punto y coma. Y acá, cuando representamos en el diagrama de Venn, cada elemento está acompañado de un puntito. ¿Estás colocando los puntitos en tus elementos? A ver, vamos a ver cómo están trabajando. Te voy a pedir que me estés mostrando tu cuaderno para ver cómo estás trabajando, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo vamos? Quiero verlos trabajando. Muy bien, están trabajando. Miss, yo lo estoy copiando en un blog. Ya, muy bien, Carlita. Para que después lo hagas bonito como siempre lo haces. ¿Ya? Muy bien, los veo trabajando. Casi termino. Ya. Ya solo faltan las llaves. Muy bien. Escojan, como les decía, tres nada más porque no se me demoren. ¿Ya, chicos? Miss, ese es de ahí, de que dice la B. Esto copia tres nada más. De acá abajo tienes que copiar igualito en llaves y me tienes que copiar tres nomás, cópiame. ¿Ya? De acá arriba también. Lo que no van a copiar es lo que está a la derecha. ¿Ya? Bonito, a ver con tus colores ahí puedas representar también tus conjuntos. Muy bien. Ya, quiero que me vayan mostrando también su cuaderno para ver cómo están trabajando. A ver, ¿cómo vamos, José? Muéstrame tu cuaderno, a ver dónde vas. Muéstrame, a ver, tu cuaderno, Josecito. Ah, ya, estás representando. Rapidito, Josecito, ¿ya? Rápido, rápido. A ver. Yadasa, ¿cómo vamos? A ver, muéstrame tu cuaderno, Yadasa. Y yo voy en una. Ya, un poquito más rápido, chicos, ¿ya? Yo si no, les voy a tener que poner en, aunque no lo he puesto, tendría que poner en Cubicol. Pero aprendamos a trabajar rapidito, ¿ya? Nunca hay que perder la práctica de estar trabajando, copiando y haciendo lo correcto, ¿de acuerdo? Ya, a ver. Nuevamente un recuento, a ver, para pasar a la siguiente. No te olvides que para agrupar necesitamos tener una o más características en común. Miss, me doy cuenta que estoy componiendo las letras igual a sus conjuntos de ahí arriba. Claro, son los mismos. Miss, ¿puede esperarse que voy a ir al baño? Uy, pero rápido, Renatito. Lo que quiero que te des cuenta que son las mismas letras, claro, son diferentes formas de representar. Y acá estamos. Me falta el conjunto y lo que está abajo y nada más. Ya, muy bien. Acá está representado en diagrama de Venn y acá está representado en llave. Son lo mismo, claro que son lo mismo. Ya, son diferentes formas de representar. Y es lo que estamos viendo el día de hoy, representación de conjuntos. Ya, diagramas de Venn y llaves. Listo. No te olvides también que se expresa con letra mayúscula. El nombre del conjunto va afuera y en mayúscula.
En cambio, los elementos sí van con minúscula. Otra cosa que ya les he dicho, les voy a volver a repetir. En las llaves, los elementos se separan con punto y coma. ¿De acuerdo? Punto y coma, punto y coma. Sean dibujitos, o sean letras, o sean números. ¿Ya? Para evitar confusiones. Punto y coma lo utilizamos para separarlo. Listo. Si no has terminado, ya tú, te acuerdas, pues. Si ya lo has hecho acá arriba, los mismos elementos de arriba lo tienes que hacer abajo. Mi solamente me falta la cámara. Ya. Esta parte de acá, a la derecha, no lo van a copiar. Ya esta parte no. No copien esta parte que está a la derecha. Solamente les estoy haciendo recordar. Ya terminé, Misha. Muy bien, Renatito, te felicito. ¿Es eso lo vas a mandar por Cubicol? No, hijo, no le he mandado a Cubicol. Mándalo, porque hay algunas personas que no lo habrán terminado y no quieren decirlo. Porque una vez yo no terminé y se me olvidó decirle a la mes que lo pongo en la plataforma Cubicol. Ah, ya. Entonces lo voy a tener que poner. Sí, creo que lo voy a tener que poner porque lo que estoy viendo es que no todos se han conectado. Hay niños que no se han conectado. Vamos a ponerlo entonces en Cubicol. Ya, no te preocupes entonces. Vamos a continuar. Sí, mejor yo le voy a tomar foto a... Voy a tomar fotocaptura. Ah, también, buena idea. Ya está. Miso, ¿le puede tomar foto con su cel y mandarlo ahí? Yo tengo una página donde puedo entrar a Cubicol. O sea, en Google yo puedo entrar a Cubicol. También pueden tomar captura. ¿Qué? Ajá. Listo, ya. Ahora sí, vamos a guardar silencio. Vamos a continuar, ¿ya? Todos con el audio apagado, por favor. Todos con el audio apagado. Listo. Vamos a avanzar. Los voy a tener que pasar por Cubicol porque no todos se han conectado a los que estoy viendo. Les voy a pasar por Cubicol, ¿ya? Este ejercicio también vas a hacer. Pero copia solamente esto y ya lo vas a hacer como una tareita. Ejercicios. Representan los conjuntos en llaves. Hazlo en tu cuaderno. Copia esto y ya después, más tardecito, lo haces. ¿Cómo lo haces en llave? Lo haces acá abajito. J, igual, haces tu llave y pones cada elemento. ¿Cómo se separan los elementos en las llaves? ¿Con qué? ¿Ese también se pone en la plataforma con Cubicol? Sí, también lo voy a poner. También con punto y coma. Muy bien, Macarena. Estaba atenta a la pregunta que hice, ¿ah? Hice una pregunta. ¿Cómo se separan los elementos en las llaves? Como dice Macarena, con punto y coma. No te olvides, ¿de acuerdo? Ya, a ver, 3 minutitos para que copies porque tenemos que hacer el libro. Esto lo vas a copiar y ya lo desarrollas en tu cuaderno, ¿de acuerdo? Hasta acá vamos a hacer cuaderno. Y después vamos a utilizar libro. A ver, 3 minutitos para que termines de copiar este ejercicio y podamos hacer el libro. Tenemos que hacer el libro. Representa los conjuntos en llaves. Hazlo en tu cuaderno. Este es el ejercicio que van a tener. Por supuesto que el que termina rápido lo va a poder hacer ahorita. A ver. Puedes utilizar estos juguetes, si quieres puedes utilizar otros juguetes, ¿ya? Algo que te sea más sencillo. Aunque está fácil el trompo, dibujarlo, el carrito también. Es un poquito, pero... Si quieres, cambias de juguete. Yo escribí otros tipos de letras que no sean como la A, I, U, como la M, esos. Ah, ya. No vocales, has utilizado consonantes. Bueno, vamos a ver que lo que utilices acá arriba tiene que ser lo mismo abajo, ¿ah? ¿Eh? Si vas a cambiar algo acá arriba, tienes que utilizarlo también en las llaves, ¿de acuerdo?
A ver, Cami, ¿ya? ¿Listo, chicos? A ver, levante la mano, ¿quién termina primero? Ya me avisa. Lucianita, ¿terminaste? ¿O me quieres decir algo? Dime, Luciana. No soy Luciana, soy Macarena. Ya terminé. Muy bien, Macarena. No, es que levantó la mano Luciana, por eso pensé que eras Luciana. Dime, Luciana, ¿me quieres decir algo? No, Miss. Hola. No. Hola. Zahir, pon en silencio, pon en silencio. Muy bien, Carlita. A ver, ¿quién está haciendo ruido? Zahir, por favor, pon en silencio su micrófono. En silencio su micrófono. A ver, voy a poner. Muy bien, voy a ver acá a Zahir, a ver dónde está Zahir. Ya, listo. Vamos a pasar ahora al libro, ¿ya? Mira, no te olvides que acá hay tres conjuntos, uno de vocales, de juguetes y de números, ¿ya? Tienes que representar en llaves. En la parte inferior ya haces J, igual, haces tus llavecitas. Yo ya terminé de copiar eso, así que las llaves ya las hago como tarea. Claro, como tarea, perfecto, ya. Voy a cambiar porque si no nos vamos a demorar mucho. Abre tu libro, por favor, ahora sí, en la página... ¿Qué página es? 70, página 70. Mira, representa, vamos a ver, Sebastián dice, reconoce algunos alimentos que consume a diario para mantenerse saludable. ¿Cómo clasificaría los alimentos que consume Sebastián? A ver, solamente me va a contestar Renato. A ver, Renato, mira el plato, ¿ah? ¿Qué vemos? Verduras, carbohidratos, proteínas, dos cosas vemos, a ver. ¿Qué vemos, Miss, yo veo ahí, Miss, yo veo Renato, ahí. Renato, carne. Renato, vamos a seguir un orden, ¿ya? Vamos a escuchar a Renato. A ver, Renato. Proteínas y verduras. Muy bien, a ver, ¿será cierto? Verduras, sí. Muy bien. Tienes que delinear, acá dice, delinea. Tienes que seguir las indicaciones que te dicen, ¿ya? Miss, ¿qué página? 60, página 60. Perdón, 70. Página 70. Ahora, seguimos. Observa cómo clasificamos y representamos mediante diagramas de Venn algunos alimentos. A ver, ¿qué conjunto está acá representado? Conjunto de... Solamente me va a contestar... Yadasa, a ver, ¿qué conjunto vemos, Yadasa? En la conjunto F, ¿qué conjunto es? Conjunto de frutas. Muy bien, Yadasa. A ver, Yuriana, ¿qué conjunto vemos acá en la C? ¿Conjunto de qué? Proteínas. Ya, también. Pero también podría ser si relacionamos la C, ¿de qué será? ¿La C de? Carbohidratos. De carnes. No, y alguien contestó que no pregunté, ¿ah? Estoy preguntando a Yuriana. Carnes, ¿ya? Y por último, Santiago, ¿qué conjunto vemos acá? Conjunto de... ¿Está Santiago? Verduras. Muy bien, conjunto de verduras. Mira, acá está en forma representado en el diagrama de Venn. Los mismos conjuntos están acá abajo, representados con llaves. ¿De acuerdo? Avanzamos. Ahora, identifica, vamos a identificar los elementos según el criterio de clasificación. A ver, tienes que utilizar tus stickers. S1, medios de transporte aéreo. ¿Qué pegaré acá? ¿Qué pegaré? A ver, busca tus stickers. El que tiene la respuesta me la dice. A ver, ¿qué debo de pegar acá? Busquen en sus stickers primero. S1. ¡Mío! Yo veo un avión y un helicóptero. Muy bien, así, ya. El helicóptero y el avión. Muy bien, pegas tú el avión y el helicóptero, listo. Ya busqué unas figuritas parecidas, ya con... no son iguales que sus stickers, pero son unas figuras parecidas. ¿Y qué pegaré acá? Contéstenme así en grupo, a ver, no importa. ¿Qué pegaré acá? El camión
y el carro. Muy bien, un camión y un carro, ¿no? Parece una camioneta, pero por ahí también puede ser un carro. Listo. Es lo único que tienes que hacer acá en esta parte, ¿ya? Avanzamos. A ver, vamos preguntando. Voy a preguntar solamente, ahora sí, ¿eh? Ya no me contesta en el grupo, solamente el que pregunto. Vamos con Cami. Cami, ¿qué conjunto habrá acá? Escribe el criterio de clasificación de cada conjunto. A ver, este conjunto, ¿cuál es el criterio? ¿Qué tienen en común? ¿Qué son? ¿Cuál? La primera, la C. ¿Conjunto de qué son? Mira, es un pan de molde, un pan, papas, parece que acá también son papas fritas, ¿no? ¿Qué será? No, solamente Cami, solamente Cami. ¿Qué será? ¿Conjunto de qué? ¿Qué son? A ver, Cami, te ayuda un poquito la C, ¿eh? ¿C de qué? ¿De qué crees que será? ¿C de? ¿Cuándo han visto los alimentos? Yo. A ver, solamente Cami. Yo quiero. Cami, ¿nada? No, que no funciona bien. Ya, a ver, Sofi, ¿está Sofi? No. No, mis, tú sí, acá, no funciona bien. Acá, acá, acá. Ya, Sofi, ¿de qué será la C de qué? De, ¿cómo se llama? De. ¿Qué tipo de alimentos son estos? A ver, que te dan energía también, ¿no? Comida. Pero clasificándolos, a ver, los alimentos cuando clasificamos. A ver, me va a contestar Yadasa. A ver, Yadasa, que te vi que querías participar. Les quería decir hechos de harina, pero no. Ni yo. A ver, Carmencita, que me levantó la mano. Carmen. Sí, yo quiero participar. A todos les voy a preguntar. Carmen, ¿qué será? Carbohidratos. Muy bien, carbohidratos. Mira cómo lo vas a poner, ¿ah? Con llaves. Ni siquiera sabía que existía en eso. Carbohidratos. Con llaves. Ya, carbohidratos. Listo. Ahora vamos con Milla. Jeremy. Yo sé. No, vamos, vamos por lista mejor, ¿ya? Para que todos participen. A ver, Jeremy, acá hay leche, mantequilla, queso. ¿Qué será? Mami, yo quiero, yo quiero. Chicos, vamos a preguntar en orden, ¿ya? Y me va a contestar solamente el que pregunto, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo en orden. Si no, no nos escuchamos. A ver, Jeremy, ¿qué será? Leche, mantequilla, queso, la L. ¿Te ayuda la L? ¿Lácteos? Muy bien, lácteos. Respuesta correcta. No te olvides que lácteos lleva tilde. Vamos a colocar las tildes. No te olvides, la ortografía también es muy importante. Ahora, acá sí, no entiendo por qué le han puesto M, porque han debido de poner otra letra. Pero acá, viendo el conjunto, que lo que vemos acá, una fresa, una sandía. Son frutas. Listo, frutas. ¿Ya? Acá, bueno, en realidad la letra le puedes poner cualquier letra, el conjunto. Pero siempre tiene que ser, acuérdate, mayúscula. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. A ver, vamos a representar los conjuntos S y T. Acá están S y acá está T. ¿En llaves o mediante un diagrama? Si acá está en diagrama, ¿cómo lo voy a representar acá? En llaves. En llaves. Ya está ya. Ya está acá las llaves incluso. Vas a colocar los elementos acá adentro, ¿ya? A ver, solamente me va a contestar ahora Yosabat. A ver, Yosabat, ¿qué voy a poner acá adentro de estas llaves? Voy a poner el 3, el 5, el 1 y el 7. Muy bien. ¿Y cómo los separaba? ¿Te acuerdas? ¿Cómo separaba los elementos? Acá con en la punto llave? Y coma. Muy con punto bien. Y coma. No se olviden, chicos, punto y coma. Vamos a colocar la punto y coma entre cada elemento. Separamos los elementos con punto y coma. ¿Ya? Ahora seguimos con Zahir. Zahir, ¿qué voy a colocar ahora? Acá están llaves. ¿Qué tengo que hacer? Completar arriba. ¿Qué completo arriba, Zahir? La E.
Ya. La F, la O, la R, S, U y la Z. Muy bien. Los elementos la acá Z arriba, ¿tienen, que iban acompañados con quién? A ver, fíjate, acuérdate, los elementos iban acompañados por puntitos, no se olviden. Hagan los puntitos. Los elementos que están dentro de un diagrama van acompañados de un puntito. A colocar los puntitos, chicos. Igual que está acá, mire, ve. ¿Se dan cuenta? También están los puntitos. Listo. Nombra los elementos de los conjuntos P y R. ¿Eh? Mira, ¿cuáles serán los números naturales que están entre 57 y 61? Solamente me va a contestar, a ver, Macarena, ¿qué números estará entre 57 y 61? A ver, ¿qué números estarán acá dentro? 58. Ya, ¿qué más? Punto y coma. Punto y coma, ¿qué más? 59. Ya. ¿Nada más? Punto y coma. Ya, ¿y? 58. Ya, 58, 59 y faltó un hito, ¿ah? 60 también. 60, eso es lo que le iba a decir, Miss. Ya, listo. Punto y coma. No te olvides del punto y coma. Punto, ¿de acuerdo? Y coma. Muy bien, Macarena me estaba diciendo número por número y punto y coma. Ella no se olvida del punto y coma. Muy bien. A ver, seguimos con Carla. A ver, Carla, ¿cuáles son las vocales de la palabra verdad? ¿Qué vocales tiene la palabra verdad? E-A. Muy bien. ¿Y cómo separo las vocales? Punto, coma. Muy bien. Punto y coma. Listo. Avanzamos a ver las 5. A ver, ¿cuál será el criterio de clasificación y nombra sus elementos? Forma dos conjuntos con estos polígonos. ¿Ya? Acuérdate. ¿Qué te puedo decir? Acuérdate que los polígonos son figuras en un plano, ¿no? O figuras geométricas planas. A ver, ¿quién me dijo que quería participar? ¿Joao, creo? Yosabat. A ver, Yosabat, ¿cómo, qué criterios utilizarías para clasificar esos polígonos? Podríamos hacerlo por colores, por forma y tamaño. Ajá, muy bien. Pero, aparte ya, también es la clasificación. Pero vamos a hacer, a nombrar conjuntos, ¿ya? Los conjuntos, diciéndolo. Vamos a utilizar la palabra polígonos, ¿ya? Mira, ya que está acá la palabra polígonos, todas son figuras rectas, planas, perdón, geométricas planas. Vamos a utilizar el criterio para escribir. A ver, vamos a poner cualquier letra, igual, polígonos, de forma, ¿de qué forma serán? Hay dos formas de polígonos. De forma. Planas y... Ya, por el número de lados. Polígonos de... ¿Cuántos lados? Polígonos de... ¿De tres lados? De tres lados. ¿Y la otra qué sería? Polígonos de...